un volcán y un gran terremoto se pueden percibir. Hoy hay medios técnicos para percibir que va a ocurrir un terremoto, un sísmico o un volcán va a hacer erupción. O sea que un volcán y un terremoto sí se pueden percibir, pero no se puede evitar. Quiere decir que aunque perciban de que va a haber un terremoto, no hay forma humana de evitar que el terremoto suceda. Y el volcán, una erupción gigantesca, también saben que los volcanes entran en erupción, hay un sistema sismológico que ven, detectan que el volcán entra en actividad fuerte y antes de tiempo hay medios para que desalojen los alrededores, pero explosionará el volcán, hará erupción y casualmente ahora en toda la Tierra están abriéndose todos los volcanes. Lo que nunca en miles de años en el pasado sucedió, ahora sucede. Esto tiene relación con acontecimientos adicionales que están ocurriendo en la Tierra. España va a ser un país privilegiado. Lo he dicho muchas veces, España va a ser un país que va a causar una erupción volcánica, un terremoto de una magnitud sin precedentes. Y no será un terremoto como los que ocurren frecuentemente, locales. Que es un terremoto está ocurriendo en todas las partes del mundo, cada vez más sísmico, movimientos de tierra. Pero el terremoto que yo quiero explicar va a ser de una magnitud gigantesca, porque es revelar todos los enigmas y todos los misterios. Los gigantes dentro de rocas. Hay mucha gente en España que sabe que los gigantes existen. Lo han comprobado y los servicios secretos lo saben perfectamente que se han sacado varios gigantes. Incluso yo dije muchas veces durante años que hay hombres, mujeres y gigantes dentro de rocas. Y hace el año pasado, creo que fue el año pasado, empezaron a salir casualmente en China. Rocas artificiales las abrieron y había cuerpos en perfecto estado de conservación e inactividad, como la Mona Lisa en la nave extraterrestre gigantesca del Apolo 20. O sea, y mandaron aviso a China, con mucha precaución, la UNESCO, que era un choque emocional para la gente que empezaron a sacar esos cuerpos y que eso destroza los argumentos y las teorías arqueológicas de la evolución y bla, bla, bla. Si no hay evolución de ningún tipo, sino que esos cuerpos se metieron artificialmente, no estaban muertos. Igual que la Mona Lisa, esa mujer en la nave extraterrestre no estaba muerta. La dejaron ahí en prevención a que en este tiempo se la trajeran a la Tierra y esa mujer, la están reanimando ya, la Mona Lisa, va a dar mucho que hablar. Y ya explicaré con todo lujo de detalles quién hizo la nave extraterrestre a la Luna, dónde se hizo. Para sorpresa, mucha gente se hizo en la Tierra. Y ya diré en qué lugar. ¿Para qué se utilizó? ¿Quién es la Mona Lisa? ¿Para qué se utilizó hace miles de años la nave extraterrestre? ¿Por qué se dejó en la Luna? Y ya le he dicho en otros vídeos y explicándolo con todo lujo de detalle que se va a llevar esa nave extraterrestre para traerse del planeta Marte a todos los sobrevivientes del Triángulo de las Bermudas, del Mar del Japón, Mar del Diablo, de muchos lugares donde han desaparecido barcos, aviones, personas. Igual que los cuatro aviones de las Torres Gemelas, los aviones de Malasia, están en Marte con las personas. No están muertos, ni viejos, ni enfermos, ni nada. No ha muerto ninguno. Están todos vivos, sanos y salvos. Y esa nave extraterrestre de la Luna los va a traer al Central Park de Nueva York. Va a ser un espectáculo único en la historia. Y claro, España, digo, va a ser más privilegiada porque va a ser el centro mundial de todos estos grandes acontecimientos, revelaciones. Yo estaré en España e incluso no solamente sacaremos gigantes, será ya muy pronto, ya se está viendo ahora precisamente este personaje tan popular, tan querido, Les Gold, pues ha mandado un mensaje para mí, para los guerrilleros, muy bueno. O sea que mis descubrimientos son populares ya en Norteamérica, también en muchos países del mundo, Norteamérica sobre todo, de habla hispana y tal. Y bueno, y mucha gente con mucho cariño me está dando popularidad en todas partes, igual que Salfate, igual que muchos otros. En fin, le estoy muy eternamente agradecido porque están haciendo una obra majestuosa. Incluso ya se consideran guerrilleros de Alberto Canosa. Ya tengo un grupo selecto muy grande. Igual que también tengo enemigos, pues bueno, muy bien, también ven mis vídeos los enemigos. Bueno, también forman parte del grupo que indirectamente, unos para bien, otros para mal, me están dando publicidad. Bueno, pues España va a ser privilegiada por el hecho de que allí voy a sacar gigantes. Muy pronto ya la verdad. Claro, hay una fuerte presión para que esto no se haga público, porque claro, esto es de un plumazo, pon, nada más abrir una roca,
y ver un gigante dentro. Bueno, por cierto, hace el año pasado sacaron otro gigante en una urna, cerca del Irán, me parece. Pues, bueno, pero es que han sacado varios, pero este salió de casualidad, pues, y estaba perfectamente conservado, no estaba muerto. Y los gigantes no están muertos, están en estado de inercia, están semidormidos. En el momento que entre el oxígeno, empiezan a respirar, a reanimarse, y verán gigantes de 10 metros y más. Impresionante, claro, eso, en esos momentos ya emplearemos fuerzas especiales del ejército o bien de la policía nacional o, en fin, gente experta con fusiles para adormecerlo, llegado el caso, atarlo y llevarlo a un centro donde no corra nadie peligro. Porque sacarán, claro, en el momento que revivan, empezarán a moverse, son gigantes, bueno, impresionantes, dará miedo nada más verlo. Pero bueno, eso ya será otro tema y ya prevendemos con los medios de seguridad español para que se lleven a cierto lugar de seguridad y sea un panorama, una visión. Esas serán las escenas televisivas más impresionantes de la historia del mundo. Pero bueno, será un caos. Será todo el mundo, todas las televisiones del mundo se enfocarán en España. Ya de en principio vendrán a España. Pero como eso será el principio, luego sacaremos la Cueva de Hércules. La Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón. Bueno, eso ya será más allá de lo normal. Imagínense ver un robot construido por Salomón, gigantesco, metálico. Bueno, eso es impresionante. Y luego la Mesa de Salomón, cronovisor, perfecto. Cronovisor como la humanidad no lo podría hacer dentro de 2000 años, con la ciencia avanzando en técnica de microchip. Bueno, será impresionante y sacaremos el Arca de la Alianza. Bueno, y eso ya no va más. Y luego las naves de Salomón. Y luego las madres de los gigantes, y luego los padres de los gigantes, y luego las pirámides. Y, bueno, y empezaremos una serie de acontecimientos. En realidad, casi todo está en España. Ahí viajaremos a todo el mundo, haremos reportajes televisivos. Pero danos cuenta, lo digo en España, la revolución del gran monarca. Claro, adicionalmente a todo esto, para que tenga poder y peso estos descubrimientos, pues ya me están dando mucha gente popularidad, pero para que tenga un refuerzo, digamos, se ha querido, hace ya siglos, ¿no?, si es la voluntad de Dios, pues se ha querido crear hace siglos un ser mitológico, un ser profético, el gran monarca, que yo represento. Y claro, ese ser se ha creado ese título, que ya todo reincide en mí, dense en cuenta que ya se están sacando más y más documentos de que soy descendiente de un rey que se llamaba Alberto Canosa, que hizo un castillo que quisieron siempre destruir para desaparecer el castillo de Canosa en Italia, norte de Italia. Bueno, y más documentos de familiares y más las profecías del gran monarca muestran que todos los acontecimientos y señales recaen en mí, que será hispano-alemán, que vivirá en Nordrhein-Westfalia en Alemania, que conocerá descubrimientos nacionales, que los hará todo en España. Bueno, pues todo lo que yo he dicho durante años se va haciendo a mí. Y no es que las profecías del gran monarca se hayan hecho ahora, como si se hubiera hecho hace unos meses para que todo recaiga a mí. No, esas profecías llevan siglos. Pero dense en cuenta que ahora, en el tiempo del fin, es cuando todo recae. ¿Y para qué el gran monarca? Pues sencillamente para tener un grado muy grande de autoridad por encima del rey de España, muy por encima. Y claro, por encima, pues será un ser mitológico que dará mucha sensación a todo el mundo. Un ser para que cause autoridad y respeto y no haya oposición. Ya daré discursos en los medios televisivos para que no haya oposición, porque lo habrá, ya la ha habido durante años, de que no se saquen esos gigantes. Y ya verán cómo lo declarará. Lo que he dicho siempre se ha cumplido, como lo sabía mucha gente. Como ya he dicho muchas veces, en donde están las rocas con gigantes hay monasterios católicos para hacer culto a los gigantes. Por eso la fiesta católica al gigante y cabezudo. Por eso todas las catedrales y ermitas, monasterios, se han edificado en la crista, están rocas con gigantes y dólmenes. O sea, y la gente no se da cuenta, bueno, ¿y por qué eso, el culto a los gigantes, a los dólmenes? Porque hay gigantes, sencillamente, el culto a los gigantes dentro de rocas. Bueno, y hay gigantes, hay miles por toda la tierra. Y eso ya será un choque emocional para que la gente empiece a despertar y a comprender cosas que no comprendía. La gente empezará a calcular, digo, bueno, efectivamente, ¿por qué una catedral como la de la Sagrada Familia en Barcelona, la de Chartres en Francia, la de Notre Dame en París, la de Santiago, la de... Bueno, ¿por qué dólmenes y menires? ¿Por qué? Pues sencillamente para dar culto a los hijos de los demonios, a los nefelín, los gigantes. Y claro, ya será una oposición gigantesca, pero no podrán, porque claro, el hecho de que estos descubrimientos sean una luz para las naciones, también hay que comprender que eso dará pan a los que necesitan trabajo
y te necesitan seguridad, necesitan tranquilidad mental, necesitan dar de comer a sus hijos, necesitan un hogar. ¿Y qué significa esto? Que estos descubrimientos serán una atracción mundial hacia España turística impresionante, como nunca ha habido. Ningún político, de izquierda o derecha, no, da igual, ningún político no ha podido nunca ni puede realizar una obra majestuosa de que 6 millones de parados que hay en España, son en el mundo hay cientos de millones. Pero claro, España será la catapulta. Porque ya eso, al extenderse a otros países, los gigantes, los nefelín, lo bueno, será en otros países el mismo concepto de turismo, de atracción, de masas televisivas, pero será en España el principal factor, la catapulta. Y claro, eso significará pan y trabajo y prosperidad económica y riqueza para la nación española en principio. Porque claro, se volcará aquí medio mundo a España para ver los gigantes, para ver las rocas, para bueno, será, o sea, un caos de turismo, que habrá que rápidamente hacer carreteras nuevas, pero eso es rápido, puestos de trabajo a millones, hoteles edificados, porque claro, como están en sitios estratégicos los gigantes y el Arca de la Alianza, pues en esos sitios estratégicos habrá que hacer rápidamente carreteras, autopistas, aeropuertos, para que los turistas no tengan necesidad de viajar 100 kilómetros, sino un aeropuerto cercano a ciertas, a donde está el Arca, por ejemplo, o donde están los gigantes, para que nada más llegar a la pista del aeropuerto o hoteles rápidamente, carreteras, y llegar a los sitios para fotografiarlo, será impresionante. Y claro, esto significará que la afluencia turística a España dará riquezas económicas. Ningún político lo puede hacer, ni lo puede, ni lo quiere. Porque no le dejarían los banqueros, que decía, bueno, eso de hacer rica a la nación, eso no lo permitirían nunca. Porque claro, él significa que el hacer rica a la nación significa que es un derrote, en cierto modo, para muchos políticos. Es decir, toda su campaña política y todo el dinero que se han llevado y toda la propaganda y todos los medios televisivos que han hecho durante años no ha valido para nada. Y que un personaje que no es político, el gran monarca Alberto Canosa, que de golpe y porrazo empiece a reparar todo el daño que han hecho durante años y empieza a dar riqueza y puestos de trabajo y prosperidad, y que en ese concepto toda España se una a mí. Y claro, eso le da temblor, porque sabe que cada vez que yo abre la boca va a ser más descubrimientos, más prosperidad, más dinero. Y eso en cuestión de que hay otras cosas. Luego, una vez más, el turismo ya será un factor, vamos, impresionante, pero luego ahí haré posible que se saquen minas de oro, la nave de Salomón, que está esperando, con toneladas de oro dentro. Hay petróleo, uranio, que no quieren sacar. Bueno, y eso será ya, bueno, el boom, como nunca en la historia del mundo jamás ha tenido España ni tendrá. Por eso, en las profecías del gran monarca en España, dicen precisamente eso, que con el gran monarca España florecerá y será impresionante, con una gloria, e incluso llegará a la fe verdadera. ¿Por qué? Porque le han engañado a la gente, porque el catolicismo y otras religiones lo único que han hecho es explotar a la gente, robarles, dejarles un atraso medieval, constante terror, quemar gente viva, la Inquisición, tortura, bueno, eso es una ruina total, monstruosidades tras monstruosidades, robos a manos llenas. Y claro, eso no es religión de nada, eso son unas mafias criminales, pedófilos, degenerados, vamos, bandidos, siempre el Estado y religión, nobleza y religión, y con eso, con el gran monarca, no cuela, no vale. Y por otra parte, aunque quisieran eliminarme, no podrán nunca. Nunca. La oposición que he tenido hasta el momento, bueno, es una norma lógica hasta que llegara el gran momento. O sea, esa oposición la esperaba yo. Pero ha llegado el momento, porque ya he dicho en otros vídeos, la ayuda viene del espacio, está viniendo a millones. Y claro, está despejando el camino para que se abran y se revelen estos documentos. España será la más próspera. Los españoles, que están muchos en el paro, pues bueno, millones no conocen esto, no les dejan conocer, muchos no tendrán ni ordenador, muchos no lo creerán, otros están desesperados, han perdido la esperanza, pero bueno, yo les estoy hablando de una esperanza verdadera, y por eso quiero dar siempre énfasis a que mucha gente prominente en los medios televisivos y de otras fuentes periodísticas me están dando mucho crédito, no son idiotas, o sea, ya conocen mi historial, ya saben por otras fuentes de los servicios secretos que esto es verdad, hasta Hollywood está muy interesado en mí y nuestros descubrimientos. Hollywood siempre ha tenido sus topos que le han dicho de la ciencia norteamericana, estos descubrimientos y esto son verdaderos. Por eso hicieron películas sobre un robot indestructible, la cueva de Hércules, el robot de la cueva de Hércules, robots que pueden destruir el mundo,
como hizo películas Keanu Reeves con un robot que viene de otro planeta que puede destruir la Tierra. Bueno, todo esto son copias de la realidad, que los topos de los servicios secretos le han dado información a Hollywood. Y Hollywood me conoce perfectamente, los productores, todos me conocen. Claro, están pensando, bueno, que resulta que han hecho películas muy buenas, por cierto, Hollywood, con Harrison Ford en busca de la arca perdida, y ahora resulta que aparece un Harrison Ford verdadero, Alberto Grosso, y un gran monarca que va a dar ese descubrimiento al mundo del arca de la alianza, que bueno, es el instrumento de Dios para hablar con la humanidad. Será impresionante, será fantástico la voz de Dios para la humanidad, para la gente de buena voluntad, la gente de buena fe. Para los monstruos va a ser un palo de muerte. Para las sociedades secretas, los satanistas, los jesuitas, el Vaticano, todos estos pedófilos de género, eso es un palo de muerte. Y otras sociedades, ladrones y mangantes, por eso tienen miedo. Ha habido una prevención de que no salga, pero ya es imposible. Las barreras se van rompiendo y el gran monarca va apareciendo. Para bien de España, porque España vais a tener el privilegio, sea que me conozcáis o no me conozcáis, seáis amigos o enemigos, da igual. El privilegio de España de conocer una era como nunca habéis conocido ni conoceréis, de prosperidad económica, de luz espiritual y de descubrimiento. Será el gran monarca, una acción sobrenatural esperada durante siglos que va a realizarse en estos días. Así que una vez más, os doy las gracias, guerrilleros, por esta lucha. Seguimos adelante con la guerrilla que se hace más extensa y una vez más recordando a este gran personaje, el Les Gold, y a mi amigo Salfate también y otros más que me habéis apoyado. No quiero olvidaros, quiero daros las gracias por vuestra atención, vuestro cariño. Y a vosotros, guerrilleros, indudablemente, y colaboradores que tengo muy estrechos, un fuerte abrazo. Y sigamos en la lucha con ímpetu, porque veis que todo se va realizando y que yo todo lo que he dicho se ha cumplido. Así que, una vez más, estos guerrilleros y guerrilleras legendarios, inmortales, la frase ya conocida internacionalmente, hasta Les Gold la ha dicho, ¡a por ellos, que son pocos y cobardes!